Entrevisté a César Díaz y a Santiago Jimeno en la NACPI. Ellos unen fuerzas para comercializar contenidos y también para coproducir. Estamos con una alianza, yo creo que muy esperanzadora y sobre todo muy ilusionante. Estamos uniendo fortalezas de dos casi clásicos ya del lugar, don César Díaz por un lado y nuestro equipo de Comercial TV en España por otro, para unir nuestras fortalezas a los dos lados del Atlántico y conseguir que ese puente aéreo de contenidos fluya y fluya con rapidez, con fortaleza y genere negocio para las dos partes. Como dice Santiago, la idea es unir las fortalezas de ambos en un territorio que es nuestro patio, ¿no? Tanto Latinoamérica como España, y de esa forma unir estos catálogos, de verdad cumplir y tener más diversidad y más latitud en cuanto a las necesidades de los clientes. Entonces, el rango nuestro en lo que es catálogo de programación ahora va de novelas hasta documentales, y en el medio ves de todo, series, tanto de ficción como de lo factual, especiales, un poquito de todo. Y esa es una idea de que cuando te sientes con el cliente tienes el abanico de cosas que es preguntarle en qué estás, qué necesitas, cuál es tu necesidad, y entonces buscar el catálogo. Lo que vamos a ir desarrollando a medida que estamos avanzando en esta nueva estrategia es ir a buscar y fortalecer el catálogo con productos para ya también en la misma región y a nivel internacional, pues ir buscando fortaleza de catálogo. Lo que nos permite a su vez esta alianza es llegar a todo el mercado mundial. Tenemos una compañía con capacidad de llegar desde Oriente hasta Occidente. Tenemos una compañía capaz de ofrecer a cualquier productor una excelente distribución para sus productos, y creemos que esta fortaleza es lo que nos tiene que hacer crecer a futuro. El hecho de estar en dos mercados permanentemente, nosotros en Europa, César aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica, eso nos permite acceder a nuevos productos, a nuevas producciones. Estamos pensando muy en serio, estamos entrando ya en alguna coproducción para lanzar producto en el que estamos integrados desde el principio y que podamos posteriormente comercializar de modo internacional. Una de las fortalezas que él tiene es que él en distribución en España, una de las cosas que a mí me encanta es que él ofrece paquetes de programación para canales ya pequeños, medianos, y en ese orden de idea cumple una gran necesidad que tienen estos canales que no saben dónde conseguir productos o contenidos o no tienen acceso porque son locales y todo, y él trae un llave en mano, por decirlo así, donde te ofrece, mira, te doy o la parrilla entera, la grilla completa o parte de acuerdo a las necesidades de ese canal. Y ese servicio es bien interesante porque eso es una cuestión en la cual estás brindando poder ensamblar paquetes de señales o de canales, y eso a nivel digital también va a ser un tema muy interesante en España, que está siempre creciendo, ¿no? Cerramos el círculo del distribuidor barra programador y en ocasiones productor, ¿no? Queremos llegar a todo eso. Hay canales pequeños que no tienen capacidad de llegar a todos los puntos de su cadena de trabajo, y nosotros les ofrecemos una parrilla de programación, tenemos algunas desde hasta 8 horas diarias, en el que les ordenamos por targets, por géneros, en función del perfil de cada una de estas cadenas, y les servimos la programación mensualmente para que ellos puedan a su vez programar todo lo que son la ficción, los documentales, el entretenimiento, la animación infantil de sus canales. Es una solución bastante bien aceptada, sobre todo por esos canales pequeños para los que tener todo eso in-home, en casa, significaría un enorme coste y una gran estructura de personal que no todos pueden permitirse. La idea al final sigue siempre la misma, ¿no? El contenido es el rey, y mientras tengas más control de ese contenido, mucho mejor. Entonces, la idea que hemos estado hablando es ver cómo nos vamos emprendiendo en varias cositas. Ya hemos hecho una web serie, vamos a ir desarrollando otras cosas más, pero sí, la idea es ir creando y controlando el contenido. Pues buena suerte con esta sociedad.